El diputado federal por este distrito, Rubén Garrido Muñoz, informó que dentro de su gestión como legislador federal ha gestionado recursos extras para el estado de Puebla y para el distrito de Texmelucan. En este sentido, refirió que se está preparando una obra importante como lo será el Parvial o Reserva Ecológica que conectará San Martín con la ciudad de Puebla. Una obra importantísima que va a darle un cambio de rumbo a San Martín y que muy pocos saben de lo que viene para San Martín, y esta obra va a cambiarle no nada más el rostro a San Martín, sino a toda la zona, a todo el distrito, y va a ser en la punta del iceberg del nuevo, el nuevo polo de desarrollo. Es un par vial que se va a hacer, arranca de San Martín y termina en Puebla. Quiere decir, va a ser otra ruta llamada, se llama Parvial, pero nosotros lo tenemos registrado como una reserva territorial. Es una obra muy importante, tan importante que nada más 20 kilómetros está presupuestado 400 millones de pesos. Nada más 20 kilómetros, es la primera etapa. Y va a arrancar primero de San Martín. Eso fue parte del empuje y la negociación que hicimos, para no decir hice, hicimos, para que entonces yo apoyara, pero que empezara primero por San Martín, porque luego empieza de Puebla para acá y de aquí que llega, pues ya, ¿no? Se nos pasan los tiempos. Entonces empieza en San Martín y va a recorrer, pues por una, yo no puedo decir la ruta exacta, porque entonces empiezan especulaciones. Pero arranca a partir de San Martín, ¿no? Y va a terminar en Puebla. Es algo como empezó hace muchos años Manuel Bartlett para hacer la Reserva Territorial Atlixcayo. Bueno, algo así se está programando ahora San Martín Puebla, ¿eh? Entonces no va a haber pretexto para que el día de mañana San Martín no se convierta nuevamente en el segundo o en el tercer municipio más importante. Recuerdo perfectamente que en el 2005, cuando yo era presidente, éramos el tercer municipio más importante y lo dejamos en el tercer municipio más importante. Hoy somos como en el quinceavo o no sé qué número estamos de importancia. Entonces, del mismo modo, informó que se gestionaron recursos para concluir el libramiento carretero de San Martín en su tercera etapa, así como la rehabilitación de la calle Ferrocarril en el centro de Texmelucan. Ese libramiento ya está en el PEF y vale 250 millones de pesos. Entonces, ahí está ese dinero, está listo para pagar lo que se tenga que pagar y para hacer la obra físicamente. Y es algo muy importante para San Martín, porque hace muchos años que era el sueño, que era el que nunca se iba a hacer, se empezó y hoy se va a terminar. Y así es la vida, uno lo empecé y ahora lo va a terminar por otro lado, por otro rubro, como diputado, como en otra trinchera, pero lo vamos a lograr. Esa avenida se va a hacer, ya tenemos también el proyecto ejecutivo, ya aparece en la carpeta y esa se va a hacer. El monto todavía no lo traigo, porque todavía no se sabe si se va a hacer de asfalto, de concreto o de adoquín. Todavía no se sabe. Seguramente el ayuntamiento, repito, va a tener que meter parte o aportar, pero eso le corresponde a ellos.